Bienvenidos a Estudio. Vamos a hacer un rato sobre bueno. Está en un combate. Justamente estaba en un combate. Está haciendo otros intentos. Pero por fallo de la grabadora, pues, esto tenía que abandonar. Y bueno, era Randy Orton contra Brock Lesnar. Bueno, soy yo, lo he creado con mi tutorial. Yo no sé crear personajes así. Y luego me caigo, ¿no? Perfecto, si no lo he hecho ya tengo que, porque si no porque las capas son ilimitadas. Son ilimitadas. No ilimitadas. No son infinitas. Si fueran infinitas, aquí tendría una obra de arte. No estoy usando otra. No sé qué he hecho ahí, pero ha sido guapísimo. Uno, dos. Bueno, voy a hablar un poquito más bajo. Creo que estoy gritando demasiado. A ver. Pin. No quiero. Todo el mundo sabe qué es esto, ¿no? ¿Verdad? Yo lo he visto. Chocla. Quería hacerle pin, ¿no? Vale. Se me ha ocurrido hacer una. Le voy a hacer sufrir un poquito más. Un poquito más. Un poquito. Le voy a hacer otra vez un movimiento para subir. No, demasiada tortura. Mejor la hago pino. Creo que la debería hacer pino ahora porque es demasiada tortura. No, vamos a hacerle pino ya porque. Uno, dos y tres. ¿Qué es? Se escapa. Bueno. Pues imagínate con el tío. Ah, por cierto, este guacho WrestleMania es contra el Dartek y queremos romper la racha de victorias de WrestleMania de The Undertaker. Estoy pasando un poquito de. Como te levantas, hago otro show, sí. Uno, dos y tres. Joder, que no, tío. O sea, yo ha tocado tres. Pues otra vez. Otro show, sí. Sufre. Perdón por los sonidos de fondo. Dos, tres. Jupiter. Uno, dos, tres. Ahora. Voy a hacer otro remate. Quedaos aquí un momentillo.
que ahora ven. Bueno, chicos, ya he personalizado otra vez mi remate. Y bueno, y mi remate es un movimiento que utiliza Undertaker. No voy a decir el nombre, creo que casi todo el mundo ya lo sabe. Solo los que seguís a la puta tabla. Y ahora creo que nos enfrentamos contra quién. Final Round Tournament Singles Match. Personalmente yo quiero pasarme esto. Ahora contra Triple H. Es verdad, Triple H. Pobre Triple H, lo que le viene. Ah, que me he esquivado, ¿eh? ¿No? ¿Y tú? ¿Cómo? No sé por qué, pero he liberado espacio. Y luego me sigue en el lado. Venga. Y para acá. Esto no es, ¿eh? Vamos a mover un poco hacia allá. Mira qué fuerte soy, mira. Es esto. Toma, Tom Stomp al Dragon. Uno, dos y tres. ¿Habéis visto qué rápido ahora? A ver, rapidísimo. A ver, cada uno con un poco de rap. Dos semanas seguidas. Tal vez tengamos ampliado al hombre con medio de la imaginación. Del universo de la verdad y de la verdad. Luego es la hora de saber que luchará por SW y el mundo. Y yo acompañaré. Perdón por los subtítulos de Randy, entonces. Después de ver que los cambios que no los he puesto, a partir de ahora los pondré. A ver, Mr. Magno, felicidades, has conseguido 275 saltos. Gracias al entrenamiento para montar tus atributos. Yo no lo hice. No me hacen nada de Ortega. Raúl Pirata, estamos en el año. El público está impaciente y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vosotros podéis pausar el vídeo, como en la fase de radio, después de vencerlo podéis pararlo y leerlo. No acuerdo. Yo, bueno, yo no puedo hasta que suba los vídeos. Digo los vídeos porque no será uno, obviamente. Pero más parte, no quiero hacer un vídeo tan tarde. A ver. Próximo match final donde triple tweet. Creo que era una triple amenaza esto. Sí, es una triple amenaza. Y aquí estoy yo. Es una triple amenaza. Bueno, no sé yo, ¿eh? Le rompo la pierna. Se la rompo. Yeah.
No sé si no creo causar un miedo en el combate, ¿sabes? Hola, ¿hay un número de hacer esto? ¿Sabes que la hago esto? ¿Cómo? 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 Ya. Ahora el chico lo tengo al lado, obviamente lo va a romper. Lo va a romper, no, ¿eh? Quiere ganar él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy loco. Estoy loco. Doble suplex. No es que sea ni bueno ni malo el torneo. Estoy dominando aquí, ¿eh? Esto no se va a ver. ¿Qué coño? ¿Será posible que apareció Undertaker aquí? Esto se ha vuelto una... ¿Cómo se llamaba esto, eh? Una lucha de cuatro esquinas ahora se ha vuelto. Aquí pego, pues pego el Undertaker, ¿eh? Creo que voy a ver un poco para si gano antes de que Undertaker supuestamente doble. ¿Qué pasó? ¿Qué el combate no ha acabado con un claro de todo? A mí me parece que cuando estoy quedando solo ganado. O sea, hacerlo ganado. Pero siquiera debería luchar en este combate. ¿Qué pasará? Me acuerdo que se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Unión. Esperamos que esto se aclare, o sea, aclare pronto. ¿Quién se quitará el diablo en el resto del medio? Yo. Y ahora que acabo este combate, es una buena manera de acabar este vídeo. Así que, chao, chao.